Estas son las imágenes de apenas un par de meses, cuando un terreno que se ubica en la Avenida Hidalgo ardió en llamas. Ahora, así luce este lugar, y es que a pesar de que la temporada de incendios ha terminado, los vecinos expresan su molestia por este sitio. Pues ya se perdimos la cuenta de cuántas veces ya se incendió, la verdad. Ya tiene tiempo, ya tiene varias veces que se prende, y no solo eso, sino que muertitos igual, como 5 o 6 muertitos, que los borrachitos entran, se drogan y ya sea que los maten o se mueren. Aseguran que por el abandono en el que se encuentra, ha sido el blanco del fuego y guarida de malvivientes. Sí, maleantes, porque inclusive aquí me han robado, aquí han venido a robarme y pues no, por las cosas que se llevan a veces a nosotros nos hace falta. De allá vienen y es una problema. Y es un nido de malvivientes y pues la verdad que no hace nada la gente. Reconocen que desde hace más de 30 años, este es el mismo panorama sin que nadie solucione de raíz este añejo problema. Es un terreno que está abandonado y no hacen por limpiarlo. Pues en realidad, pues sí, es una problemática, no para mí también, porque también para los demás. Y a pesar de la insistencia de los vecinos, sus llamados no han tenido el efecto que buscan, ya que han propuesto que se abra de nueva cuenta una vialidad que existía en el lugar. Pues que hagan algo, la verdad que hagan algo. Y que abran la calle, porque a nosotros nos cerraron. Lo que hace de donde estamos nosotros era calle. Y cuando abrieron lo que es la constructora, cerraron la calle. Y si llegaran a abrir la calle estaría fabuloso porque colinda el fraccionamiento de atrás. Quienes habitan a los alrededores de este predio aseguran que han perdido la cuenta de las veces que se ha incendiado este terreno, así como los daños que ha generado, y aseguran que esto terminará hasta que alguna autoridad se decida a intervenir.